una carrera histórica, yo creo que la ciudad se vuelca con ella desde hace ya 42 años. Es un acto especial que reúne a, bueno, como veis, miles de atletas, tanto profesionales como amateur. Aquí la idea es llegar a la meta, no es ganarla, por supuesto. Y nada, estamos encantados de que no haya llovido un año más, que la verdad que eso es algo que tocamos madera, porque de las 42 ediciones solo han llovido en 4, si no recuerdo mal. Y nada, un lujo poder seguir contando con tantos voluntarios y tanta gente que hace posible esta carrera. Y antes de nada, agradeceros la posibilidad de participar con vosotros ya sostenidamente unos 5 años en la carrera pedestre. Y para la entidad es un beneficio y a la vez una responsabilidad el estar con el deporte y apoyando aquellas jornadas o actividades que realmente tienen un significado personal, familiar y sobre todo de saludabilidad, digámoslo así. Realmente hoy por hoy estamos ayudando a todas aquellas entidades que hacen posible que la vida sea más cómoda, más tranquila y a la vez bueno, pues festiva, como es una jornada como el día de hoy. Nos ha acompañado el tiempo, otro año más hemos podido colaborar con vosotros, este año además de una manera más entusiasta porque nos hemos traído un stand más grande que el año pasado, hemos presentado al nuevo Kona híbrido, que ya lo hicimos hace 3 años cuando salió el modelo de motor de combustión, y este año pues estamos de enhorabuena, vosotros y nosotros. Bueno, xa levamos desde que estamos en Santiago máis de 20 anos apoiando a carreira, constatando o acerto desta aposta, porque lógicamente pois o crecemento da carreira, non simplemente no sentido de participación, sino que de acaparar tamén participantes de toda Galicia, de fora de Galicia, pois é unha prova de que apostan no seu día do Correo Galego, pois que contrastouse tamén no éxito que están tendo en xeral as carreiras populares, non? É dicir, que foi un pouco visionario deste tipo de actividades, con o cual, bueno, nos estamos moi satisfeitos porque, lóxicamente, temos un retorno que nos compensa con creces estar na carreira. Da el pistoletazo de salida porque los corredores están ya muy metidos en simplemente preocupados de salir el primero y de no perder ni un segundo, aunque he visto alguno que esperó el pistoletazo y luego se puso a marcar en el reloj para medir su tiempo. Debe ser que no se fía de los cronómetros oficiales. Ver a la ciudad llena de colorido en un día fantástico como suele ser habitual en esta carrera pedestre, que no sé cómo lo conseguís, que no llueva prácticamente nunca en el último domingo de octubre. Hoy es un día extraordinario, se ven las calles absolutamente preciosas, a la gente feliz
disfrutando. Y además, oye, qué en forma está la gente, y cuánta gente hay que está en forma, qué envidia da. Pues a mellor un ano máis pudendo correr, la que é moi boa señal, un ano máis unha carreira. Eu sempre digo que esta ten a mellor carreira que hai, polo menos a que encontras a todo o mundo, que corremos durante o ano, aquí estamos todos, volver a eses 2 kilómetros últimos pola zona bella de Santiago, eso non ten precio, hai que vivilos, hai que correlos, hai que vivilos. Bueno, siga vendo moitísima xente, eu creo que esta carreira está xa consolidada, parece que a decana, ademais, de todas as carreiras, eu cada ano lle encontro, me parece que o ano número 11 que ocorro, cada ano lle encontro unha novedade diferente. Mantendo os tempos dos últimos anos, disfrutando da carreira, para o que estamos aquí, para ver os bellos amigos, para disfrutar un día espléndido como de hoxe, incluso demasiado calor, entón, moi ben, disfrutando da carreira. Está establecido a San Martiño, a Pedestre de Santiago, como son as dúas grandes clásicas nas que hai que estar, e aínda que hoxe hai moita competición, hai carreiras en todas as vilas, en todos os povos, en todas as cidades, bueno, pois é unha cita na que realmente volvemos a ver a toda a xente que leva correndo moitos anos, xente que se incorpora a correr e que, polo tanto, é unha carreira que non se pode faltar. Non hai, en sí, non hai palabras, non? Porque cada ano pois dá gusto, un día estupendo, moi ben organizado, obviamente, aparte tal como veo o día, pois foi un día para realmente para disfrutala, tanto a xente que participa, como neste caso, nós que vimos de espectadores, que tamén somos necesarios, non solamente vai ser xente que participa. A verdade é que dá gusto, este é o que digo sempre, este é o mes do Correo Galego, porque é realmente onde se fai cidade. Carreira pedestre facer cidade, cando fai 15 días tamén o de Galegos de Ano, eso é facer país, entonces pois dá gusto. É un día pois especial, un día que xa levamos tantas edicións, a verdade é que un día pois moi emblemático, é un día onde ademais se relaciona pois distintos colexios, distintos veciños, veciñas, porque non solamente son os veciños da cidade, tamén ven moita xente de Portugal, do país veciño, entonces é algo que realmente pois dá gusto, que está moi relacionado nunha cidade pois tan turística como esta. O desta carreira é unha cousa histórica na nosa cidade. A miña valoración é totalmente positiva. Ver a xente, tanto os pequenos como os adultos, facendo isto, a verdade é que, bueno, para a nosa cidade é un orgullo ter accións deportivas deste tipo.
Espectacular la carrera. Es una carrera digna de correr y de disfrutar, porque hay muchísimo público, la gente anima muchísimo, te conocen y es una carrera digna de correr y de ganar. Yo tenía una referencia que era que a falta de 2 kilómetros empezaba a tirar para abajo y eso hice. Cuando llegué a la rotonda de arriba me empezaba a lanzar para abajo, llevaba piernas, había guardado algo a la subida, había subido con la zancada corta recortándoles, pero todavía no lo suficiente y la verdad que he llegado con mucha fuerza. Sí. Un segundo puesto que sabe una victoria, muy contento, claro, correr aquí en Santiago como es de mi segunda casa. Y llevo aquí viviendo con mi familia, mi novia, mi hija y claro, muy contento en esta carrera, que es una carrera muy especial, una de las grandes de Galicia. Y claro, mejor era si ganara, pero este año fue un año de una concurrencia muy, muy fuerte, en que los adversarios estaban muy fuertes, incluso corremos cerca de un minuto más rápido que en los anteriores. Y claro, estoy muy contento por la mi carrera, que corrí muy, muy bien y claro, pelo público, pelos adversarios, creo que todos fizemos una carrera muy buena y claro, si ganara sería mucho mejor, mas por este segundo lugar para mí es una victoria aquí, terminar no Obrador con tanta, en la Plaza de Obrador con tanta gente y en una carrera como esta, que es 42 edición de carrera pedestre de Santiago, es especial. Bueno, la verdad que en comparación con el tiempo del año pasado fue este año mucho mejor, pero bueno, la verdad que un poco fastidiado por volver a hacer un tercero. Me pasaron a 500 metros de meta, me pasó Sergio y no fui capaz de aguantarlo. En la subida a Viti llegamos Nuno y yo, pero bueno, al final siempre me ganan porque por desgracia no soy rápido. Hacia arriba, por las cuestas voy bastante bien, pero al final siempre me suelen ganar porque no soy rápido. Entonces, bueno, no puedo pedir más, la verdad que contento por mejorar el tiempo del año pasado y bueno, para el año a ver si podemos salir de ese tercer puesto e intentar ganar la carrera. Estoy muy contenta porque ganar la quinta edición consecutiva para mí pues es una motivación. Me ayuda a seguir adelante y a seguir entrenando fuerte. Cuando gané el primer año me hizo muchísima ilusión. Bueno, todos los años me hace mucha ilusión, pero lo que menos pensaba era que iba a poder ganar 5 veces consecutivas, porque es una carrera bastante dura, muy exigente. Y bueno, es en octubre también, cuando ya estamos terminando la temporada, entonces el cuerpo ya está un poco más cansado, pero bueno, ahora vengo en buen estado de forma y lo que hice fue disfrutar toda la carrera. Se me ha hecho duro la cuesta de Vite, más que nada porque ya me pongo un peso encima desde hace unos años que me paré ahí. Y es como el punto débil. Digo, no te pares, que hay que seguir y al pasar eso, pues bueno. Vi al final de todo, cuando subíamos Vite, que Usía iba pegada a mí, metí un cambio y dije, tienes fuerzas, tú eres fuerte, tú has corrido por debajo de X tiempo, adelante Esther. Y bueno, inconscientemente el público pues te lleva arriba y no escucha, no entiende nada, pero al mismo tiempo te da todo. Y increíble. Bueno, pues la carrera es la carrera más larga que hice en mi vida. Venía un poco a probar así porque no tenía referencias ni nada. Pero bueno, me sentí muy bien. Las sensaciones fueron buenas. De aquí a... yo estoy preparando el cross. En 2 semanas va a ser a Tapuerca para preparar el europeo. Y bueno, me sentí súper bien. Muy, muy progresiva la carrera, a medida que iba pasando me encontraba mejor y acabé con fuerza y muy bonita además también. Vine cuando era pequeña 2 veces y gané 2 veces aquí, pero claro, son 8 kilómetros y no son 12.
verdad es que estamos encantados. Llevamos ya un montón de años colaborando. Creemos que increíble o ambiente, tanto previo a saída, a xente quentando toda a avenida de San 23, luego tamén a meta aquí no Obradoiro, non? Nun espazo tan entrañable, a verdade é que é increíble. Un ambiente moi sano, moi deportivo, moi familiar tamén. Estamos encantados de poder colaborar un ano máis. Que cada vez vaya máis, cada vez repercute máis na sociedade, cada vez é máis coñecida, por lo menos pues, para min, a presente do medio contorno, cada vez coñecemos máis esta carrera. Se é unha tradición moi, moi lunga, e creo que agora está pues, xa unha fase de seguir cada día máis a maior. De todas as idades, desde rapaces novos hasta xente maior, pues, creo que é unha cousa moi importante, nos como universidade, que temos que pensar sempre na proxección da cara á sociedade, para nos pues, é algo fundamental. Bueno, yo creo que é unha das carreras top del circuito, yo diría que nacional. Desde luego están entre las primeras del circuito gallego y lo que se puede ver que es un día de fiesta. Hoy es el día que Santiago para la ciudad para que puedan correr los deportistas. Es decir, cambiamos caminar por correr. Debe ser el único día, porque la verdad que también he podido observar mientras llegaba hasta aquí, que no me ha sido nada fácil, ver muchísimos peregrinos que quieren ver esta ciudad. Por lo tanto, acabar una carrera en su 42 edición en este entorno, yo creo que no se puede pedir más. El Mirez no seu 175 aniversario, tenía que estar como o seu alumnado, moitos papás y mamás, e profesorado, pois estar na carreira como corresponde. Isto xa non é unha carreira o uso, isto xa é unha tradición. Despois de máis de 40 anos celebrándose, non deixa de ser unha das festas que hai no ano e obviamente no mundo deportivo especialmente, pero non só que hai en Santiago, ¿no? La carrera bastante bien, salimos ahí del principio ahí con los chavales y al final me encontré bien y me fue solo hasta la meta. ¿Por dónde más o menos te quedaste solo? ¿Ya viste que más o menos cuando era el kilómetro 2 más o menos, o el kilómetro 1 y 5 más o menos. ¿Llevaste la carrera bien? Sí, bastante bien. Bueno, la subida costó un poco, la subida de bici, pero bastante bien. Es la tercera victoria seguida, ¿no? No, la cuarta. Para mí esto es muy, 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 muy emocionante. Para mí estoy muy orgulloso de ganar la cuarta aquí en Santiago y genial. El año que viene ya la absoluta, a ver qué tal. Pues entrenar bien, prepararlo bien y a ver qué tal. Estar ahí delante con los absolutos. Salimos bastantes al principio en la primera cuesta. Después el Medi se distanció un poco al acabar la primera cuesta con un par de ellos también se fueron. Después, antes de la cuesta del Vite, fui recogiendo gente hasta llegar a la cuesta de segundo. Después mantuve un poco las distancias con Medi en la cuesta
y bajando pues le recorté un poco, lo que se pudo. Sí, esperaba quedar segundo, tercero, por ahí. Era con las intenciones que venía. Lo que no me esperaba era hacer 25 minutos, eso sí que no. Sí, el año que viene más y mejor. Muy dura, muy larga. Y los últimos kilómetros, sobrevivir. Ya iba reventado. Cuando entré en la zona vieja, miré para atrás y venía el otro detrás y empecé a darle tal. Y después cuando entré aquí en la zona vieja, aquí en la Plaza del Obradoiro, pues ya a sprintar y a acabar. El año pasado quedé primero de mi categoría. No, yo venía con la idea de quedar entre los 10 primeros, pero entre los 3 no. El año que viene ya primero, segundo. Bueno, no me acordaba de que la cuesta fuera tan duro. ¿La cuesta de Vita? Sí. No, ya salí sola y después... Sí, no, sí, ya salí sola. Se pone mucho porque me gusta mucho esta carrera. Sí. Y mejoré mucho mi tiempo también, entonces... Pues me gusta mucho ganar otra vez. Pues a seguir mejorando, supongo. ¿A qué pruebas vas a ir o...? Al 3.000 y a 1.000, seguramente. Ya había corrido dos anteriormente. Este es el tercero, pero ¿es tu mejor posición, segunda? Sí. Sí, ha sido mi mejor posición. El año pasado creo que quedé tercera. Hubo un momento que nos hemos encontrado en las mismas condiciones, pero he conseguido pegar un adelanto en la subida y la he dejado atrás. Los primeros años vas probando hasta que des con la tuya. Y la mía es el fondo, más medio fondo que fondo, la verdad. Es que es Vite, si no estuviese Vite, Dios, no. O sea, podría haberlo hecho mejor, bastante mejor. Sí, si no hubiese estado pensando no puedo, no puedo, lo hubiese hecho bastante mejor. Bueno, la verdad que para mí es un honor, siempre estuve en el lado de abajo viendo cómo era la salida y este año ver toda la masa de niños allí es espectacular, la verdad que me hizo mucha ilusión. Santiago se lo merece, Santiago es una ciudad importante dentro de España y necesita ir creciendo la carrera como crecen las demás. Creo que os compostelanos cambiamos os plans en función da data da carreira pedestre. Creo que un símbolo de, bueno, aparte de todo que ten que ver co deporte, co esforzo, pois tamén é un símbolo de unión, de colaboración, de cooperación, e eu que son consellera de Educación creo que para os colexios pois isto é un fito que todos os anos se repite e que para os nenos e nenas de Compostela dos arredores pois é como unha festa, non? Que foi pois un acontecemento unha vez máis fantástico, é unha cita pois que temos que estar aquí toda a xente que nos gusta, evidentemente, o pedestrismo, porque transcende os hábitos puramente deportivos para instalarse en todo un acontecemento social que, de alguma maneira, congrega a tanta xente, e fundamentalmente por confianza. Confianza nun grupo como é el Correo Gallego, que fai ben as cousas, e tamén confianza en que as cousas van salir ben nun gran circuito, nun circuito histórico, e todo iso fai que, finalmente, sexa unha gran festa do deporte. Bueno, la carrera forma parte ya de la identidad de la ciudad, ¿no? Desde hace muchísimos años. Yo, claro, la recuerdo pues desde, yo creo que finales de los 70, principios de los 80, que yo era un niño y la corría, Baicheboa. Y bueno, pues al final pues, ha perdurado y como digo, forma parte de la identidad de la propia ciudad y contribuye desde luego pues, a dar vida, a dar mucha vida a Santiago pues, un domingo como hoy. Sobre todo contribuye también a popularizar el deporte y a una práctica que ya se ve que es regularizada, porque yo creo que cuando yo la corría de niño hace 30 y tantos años, bueno, pues uno la corría de manera espontánea sin un entrenamiento previo y se ve pues, que la mayor parte de los corredores ya practican de una manera pues, habitual lo que es el running, ¿no? Pues é unha carreira preciosa, a primeira vez que a facía, dá gusto ver a tanta xente facendo deporte, moi bo ambiente, moi boa xente, a carreira ten un pouco de trampa na costa de Vite, que é un pouco duriña, pero seguro que repetirei, a verdade que é a mellor forma de destrasarse da vida diaria, olvidarse dos problemas, aquí con vos amigos correr, pasar unha mañá de domingo divertida.